Sabemos que Hideo Kojima ha sido un gran fan de seguir ciertos detalles de algunas series y algunas cosas importantes. Al parecer ahora se está hablando de que Hideo Kojima destaca la similitud en el actor de Furiosa con Metal Gear, así es, con el mismísimo Snake. Sabemos que el personal de producción también señaló que hay un parecido muy importante entre Trump Work y en este caso Snake. ¿Quieres saber todo acerca de ello? Quédate en el video. Sabemos que se ha estrenado ahora en cines la película de Furiosa, la nueva película basada en el universo de Mad Max. Este acontecimiento sirvió para dar algo de qué hablar al director de filmes, que hiciera algunas declaraciones controversiales sobre el juego basado en una película anterior. Pues bien, ahora le tocó el turno a Hideo Kojima, que destacó que la semejanza hay es una semejanza grande entre Snake, de Metal Gear Solid, y uno de los actores. Kojima mencionó que aunque Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth hicieron un gran trabajo en la película interpretando a sendos personajes, para él los que brillaron más fue Charlie Fraser y Don Burke, que dieron vida a la madre y mentor de Furiosa, respectivamente. Este actor fue el que más le llamó la atención, y el comentario de Kojima es que no podía ver a Burke en su papel de Petrum Jack sin recordarle a Snake, protagonista de la serie de Metal Gear que creó cuando trabajaba en Konami, y que para su diseño se basó en Snake Plissken, encargado por Kurt Russell y en la película de escape de From of New York. Kojima refirió que no fue el único en notarlo, pues cuando tuvo la oportunidad de asistir a la fiesta y le expresó al actor británico de 42 años lo mucho que se parecía a Snake cuando interpretaba, ya que le respondió que el personal de la película le dijo lo mismo en el primer día de grabación. Así es. Bueno, básicamente todo esto es algo muy llamativo, ya que a final de cuentas lo importante es todo lo que está sucediendo alrededor de las películas. Vamos a ver qué sucede con esto y probablemente pues veamos algo más de esta saga conforme avancen las semanas. Sabemos que todavía no hay una fecha y no ha salido nada acerca de este juego, pero bueno, algo importante es que ya tenemos algunos detalles importantes acerca de esta saga, aunque la película no ha sido desmentida todavía. Vamos a ver qué sucede, vamos a estar a la espera y pues vamos a estar pendientes de todo lo que sucede. Se sentó aquí en el mention y te queda metro como si te saludo hasta donde estés.